En 1966, Jerez de los Caballeros fue declarada Conjunto Histórico Artístico Monumental por representar una referencia artística dentro de Extremadura. El conjunto artístico ofrece la Torre del Reloj, una edificación del siglo XV que inicialmente desempeñaba la función de Torre del Homenaje. La muralla, edificada en el siglo XIII, conserva gran parte de su estructura y de las 6 puertas que tenía, 2 se mantiene en buen estado. Se trata la de Burgos y la de Villa, donde se encuentra la capilla de San Antonio. Jerez representa un lugar de encuentro entre las comunidades de fieles. Tiene 4 iglesias: Santa María de la Encarnación, San Bartolomé, San Miguel Arcángel y Santa Catalina. Ilustran parte de la influencia del arte barroco en el conjunto arquitectónico de la ciudad. Las referencias religiosas de Jerez dispone de 9 ermitas, un convento y múltiples palacios y casas señoriales que evidencian un pasado en el que se fundieron diferentes movimientos artísticos. Jerez destaca por ser la patria del conquistador español Vasco Núñez de Balboa. Fue el primer europeo que consiguió cruzar el Pacífico, seguido por 190 españoles y 600 indios. Su casa es hoy una referencia histórica de la ciudad, con un centro de interpretación dedicado a sus hazañas. La ciudad de Jerez recibió su nombre por los caballeros templarios que en el siglo XIII la convirtieron en la capital de la Orden del Temple, quienes construyeron el castillo sobre la base de una alcazaba árabe. La fortificación más conocida es la Torre del Homenaje o Torre Sangrienta, cuyo nombre hace referencia a la historia en la cual murieron los últimos caballeros templarios debido a que no quisieron entregar la ciudad a Fernando IV de Castilla. Según la leyenda de los 6 silbidos, antes de morir los templarios juraron en nombre de Dios y del Templo de Salomón que protegerían a los peregrinos. Así, en las noches oscuras, cuando tocan las 12 campanadas, en la torre se puede oír el silbido de los caballeros, que llaman a sus caballos para volver a actuar en nombre del templo. Jerez tiene una extensión natural de encinas y alcornoques que domina los territorios de Jerez de los Caballeros, dedicado a la cría de cerdos ibéricos a través de una explotación responsable de los recursos ambientales. Cada animal posee a disposición para comer de 2 hectáreas de dehesa. Ahí vive al aire libre y crece un entorno que garantiza la autenticidad del producto final. Tras ser elegidos entre los mejores ejemplares, los porcinos pequeños llegan a la dehesa con 9 meses de vida y se preparan para un desarrollo muscular y óseo. La alimentación constituye por hierba y bellota. Comen 10 kilos diarios y aumentan 1 kilo por día. Jerez de los Caballeros, al sur de Badajoz,
El 3 de, al 6 de mayo celebra el Salón del Jamón Ibérico, una feria dedicada totalmente al embutido y al jamón. La localidad ofrece un paisaje único por las dehesas y la cabaña de los cerdos, que son ibéricos. El Salón del Jamón Ibérico es el gran escaparate del producto de esta comunidad. 4 días de exposiciones y degustaciones, una gastorruta del jamón ibérico y muestras de la cocina en vivo. Además, tiene lugar el concurso nacional de cortadores de jamón ibérico de bellota y se premia al mejor ejemplar de jamón perteneciente a las denominaciones de origen protegidas de España y Portugal, donde el industrial y el ganadero reciben el premio del jamón de oro. Thank you.